Hoy vamos a ver dos sucesos que están íntimamente interrelacionados, que están profundamente ligados entre sí: la guerra del Yom Kippur y la crisis energética, el primer gran embargo de petróleo. Esas dos cosas suceden simultáneamente y la una es la medida de la fuerza de la otra, porque llega el momento en que empieza la lucha del pueblo árabe, de los países exportadores de petróleo, por tener el control de sus propios recursos. Entonces, la pelea viene de mucho tiempo atrás, porque en un principio los contratos del petróleo que se habían dado en la época de William Lord Darcy Knox, cuando le saca un contrato a uno de los líderes iraníes en 1901, el que era Shah de Persia en esa época, Mazhar al-Din, que firmó un contrato con Lord Darcy Knox en el que se comprometen a que toda la concesión de exploración, explotación de petróleo en el territorio iraní y en el antiguo imperio persa, en un privilegio, en una concesión que se llamaría de privilegio especial y exclusivo para investigar, obtener, explotar, vender gas natural, petróleo y asfalto a lo largo de todo el imperio persa por un periodo de 60 años sin regalías. Este modelo de concesión exclusiva se convertiría en el esquema colonial con el que las compañías petroleras negociarían el crudo del Medio Oriente. Esto fue en 1901. Entonces, a partir de ahí, en todas las partes donde hay petróleo, las condiciones de contrato son las mismas. Entonces, habíamos visto cómo estos países nacieron, primero traicionados por los pactos secretos que hicieron acuerdos ajenos a ellos en términos de fronteras, alrededor de los yacimientos, pero con el petróleo completamente embargado por este tipo de contratos leoninos. Entonces estos pueblos nacen de una vez con sus recursos empeñados y su posibilidad de desarrollarse pues va a ser muy poca a lo largo de toda esta primera parte, pues de casi todo el siglo XX. Entonces va a haber muchos intentos de nacionalización del petróleo, uno de los cuales se dio en 1951, que fue cuando Mossadegh nacionalizó el petróleo iraní, le hizo un golpe de estado al Shah, nacionalizó el petróleo iraní, pero luego la CIA le hizo un golpe de estado a él, lo depuso del poder y volvió a poner al Shah en el poder, y el intento de nacionalizar el petróleo se vio frustrado en esa ocasión. El sueño de controlar los recursos petroleros y de encontrar la manera de poderlos llevar a cabo, más que árabe, es venezolano. No serán los seguidores de Alá, sino un venezolano el que va a empezar con la idea del petróleo. Ese venezolano es el que va a empezar, se llama Juan Pablo Pérez Alfonso. Era un abogado y él va a lanzar en Venezuela en 1943 lo que se va a conocer como la Ley de Hidrocarburos. Y la Ley de Hidrocarburos es una ley en la cual se le pueda sacar 50-50 a las compañías petroleras por la explotación del crudo en su suelo. Como los contratos, este tipo de contratos como los de Lord Darcy Knox, fueron el modelo para todos. Entonces todo el mundo tenía el petróleo en esas condiciones. Entonces sacar 50-50 era una maravilla. Pues por eso fue que eso fue lo que le costó el poder a Mossadegh. Entonces, este venezolano, en 1943, es decir, antes de Mossadegh en Irán, lanza la Ley de Hidrocarburos. Pero después va a haber un golpe de estado y un dictador que es Pérez Jiménez, auspiciado también por la CIA en aquellas épocas, va a tomarse el poder, va a revertir la ley y va a lanzar al exilio al abogado de la Ley de Hidrocarburos. Entonces Juan Pablo Pérez Alfonso se tiene que ir para el exilio porque el dictador Pérez Jiménez ha revertido este primer paso del control de Venezuela de sus propios recursos. Pero el hombre ya queda con el sueño en la cabeza y ya queda pensando la cosa. Y más adelante se va a reunir con los saudíes y les va a decir, bueno, ¿cómo le parece si esto lo planteamos de la siguiente manera? Entonces dice, mire, el petróleo es lo que mueve al mundo. Y sin embargo, nosotros que somos los que poseemos el petróleo mundial,
no tenemos nada. Y no tenemos nada es porque los precios están hechos de una manera en la cual nos excluye a nosotros del control de nuestros propios recursos. El petróleo es impresionantemente barato y el control no lo tenemos nosotros, lo tienen las compañías petroleras. Entonces nosotros no tenemos acciones ahí. O sea que nosotros vemos salir la riqueza de nuestra tierra sin comerlo ni beberlo, mientras nos empobrecemos sentados sobre el líquido que mueve la sociedad industrial. Esto, mejor dicho, planteémoslo de otra manerita, ¿no te parece? Entonces el árabe saudí le dice, me parece. Entonces una fórmula que tenía la Texas era que vendía, controlaba las cantidades de petróleo que vendía. Entonces decía, mire, ¿sabe qué? Para que el petróleo valga más, no hay que vender más, hay que vender en menos. Hay que controlar no solamente el precio, sino hay que llegar a controlar la cantidad de producción de petróleo. ¿Cómo la ve? Y se fue forjando un proyecto. Y entonces, cuando se va forjando, digamos, un proyecto histórico, esto lo van a poder concretar. Ya es en 1960, cuando se van a reunir. Se van a poder reunir en septiembre, todo es en septiembre, en Bagdad se hace una reunión con Abdullah Tariki, que era el árabe saudí que había hablado con Pérez Alfonso, los dos que habían convocado a la reunión con el respaldo del rey de Saud, y se van a reunir en Bagdad el 9 de septiembre, Venezuela, Irán, Irak, Kuwait y Arabia Saudita. Y miren, entre Venezuela, Irán, Irak, Kuwait y Arabia Saudita controlan el 90% del petróleo mundial. ¿Sí? Esos, no más. Entonces, ahí fundan la Organización de Países Exportadores de Petróleo, conocida como la OPEP. Entonces, ya hay un organismo, una convocatoria, un proyecto histórico para controlar el petróleo. Entonces, en ese momento, cuando empiezan a adquirir la conciencia histórica sobre la importancia del petróleo para el desarrollo de esos pueblos, Estados Unidos está en la posguerra. Estados Unidos en la posguerra quedó en unas condiciones sumamente ventajosas porque no tuvo destrucción de territorios, luego no se pasó 15 años reconstruyendo, porque no tuvo una economía de guerra, luego su economía estaba en plena producción. Entonces, en Estados Unidos, la industria automotriz va a ser el sector punta de desarrollo económico de la posguerra y es lo que va a caracterizar en la sociedad industrial avanzada que ellos se van a convertir en la posguerra. Entonces, la demanda de gasolina que requerían estos automóviles de la Chrysler, de la General Motors, de la Ford, cada una, esa es la era de los Cadillacs y la era de los grandes automóviles y de los Oldsmobiles y de todo eso, y es cuando una generación entera la hacen en la parte de atrás de los carros, es la época del baby boom, todo eso. Entonces la demanda de petróleo es pero altísima. Y ahí está desapareciendo el carbón como recurso energético, porque además es altamente contaminante, y el petróleo empieza a tener muchísimos más usos, hasta llegar a tener 500 derivados que tiene el petróleo actualmente. O sea, piensen en todo, en la licra, en el nylon, en el asfalto, querosene, mejor dicho, eso, la lista es interminable. La sociedad industrial actualmente depende del petróleo, como están las cosas hasta este momento. Entonces resulta que ya Europa en el 60 está saliendo de la durísima posguerra y está empezando a reactivarse económicamente. Y esa reactivación económica va a demandar petróleo en grandes cantidades. Entonces, pero los precios los controlan como quieran aquellos que son los que realmente manejan los recursos. Entonces va a haber en un momento dado, hay muchísima demanda de petróleo, el boom de la sociedad industrial va a funcionar alrededor del petróleo. Y el petróleo era increíblemente barato. Miren, nosotros estamos hablando de un proceso que empezó con el petróleo a más o menos $1.50 barril. Y hoy día el barril de petróleo puede valer entre $25 y $30. Digamos, tanto así han cambiado las cosas en lo que es el recurso. Por eso es que la era del petróleo barato va a cambiar, porque es que el petróleo era regalado, ¿sí? Y eso lo controlaban las que tenían la fuerza ahí
que eran las grandes compañías petroleras. Entonces, en ese momento, digamos, todo eso pasa por las narices de los árabes y los árabes no lo ven, y pasa por las narices de los venezolanos, que en cambio tampoco lo ven. Entonces, este va a ser la lucha por el control histórico del recurso del petróleo, y ahí es cuando se dan cuenta que tenían una carrera no contra el tiempo, sino contra la historia. En ese momento entra la carrera contra la historia y las siete hermanitas, o sea, las grandes petroleras, la Exxon, la Mobil Oil, la Texaco, la Gulf, la British Petroleum, la Social Chevron y Shell, esas, las siete hermanitas con las que controlan el petróleo mundial, están ya, sus días están empezando a cambiar, porque el petróleo los van a controlar los árabes. Entonces hay un momento, digamos, en el 60 se funda la OPEP, ya existe el instrumento político para poder presionar. Todo el despegue de la era industrial va a generar una demanda altísima, altísima, que es la que pone de manifiesto cuánto petróleo se necesita. Además, la producción de estos países es una cosa increíble. Irán solito, por ejemplo, Irán no más, produce 6 millones de barriles de petróleo diarios. Si usted ve una producción de esas con el líquido que mueve al mundo, pues si usted está pensándolo muy bien, ¿cómo va a ser la cosa? Entonces, viene todo el ciclo de expansión industrial, tanto en Estados Unidos como en Europa. La sociedad industrial se nutre de toda esa demanda de petróleo. Y de pronto, en el 70, hay una baja de precios arbitraria que hacen las siete hermanitas, y que en ese momento hacen mucho más barato el petróleo. Y entonces esto sí, mejor dicho, pone en una situación muy difícil a los países árabes, que fuera de que no reciben nada, absolutamente casi nada por el petróleo. Primero, pues estaban tratando de nivelar los por lo menos 50-50. Pero si fuera de que usted recibe muy poquito, le bajan los precios. Entonces, el instrumento que se había creado en el 60, en el 70 se endurece. Y deciden controlar esos recursos y deciden subir el petróleo. Y deciden empezar a hacer los embargos, es decir, producir un 5% menos o un 8% menos de la producción habitual de petróleo. Y el petróleo es tan necesario que con solo establecer un embargo, usted ya en ese momento empieza a, mejor dicho, con solo controlar la llave del petróleo, usted ya empieza a hacer tambalear la sociedad industrial. El petróleo es el escenario de todo, ligado al petróleo está todo. Porque el petróleo es el que hace que los proyectos nacionalistas árabes tengan como objetivo el control de los recursos petroleros. El petróleo es lo que hace que el Medio Oriente sea la región de mayor interés estratégico y geopolítico en todo el siglo y actualmente, y que toda la Guerra Fría los vaya a atravesar por ahí. El petróleo, digamos, es el telón de fondo de todo lo que está pasando. Entonces, cuando ya llegamos al meollo del asunto, pues estamos en el corazón del conflicto. Entonces, esta gente en 1973 se reúnen en octubre y suben los precios del petróleo y empieza el primer embargo petrolero. La crisis energética ha estallado. Cuando estalla la crisis energética, el impacto sobre la sociedad industrial es tan bravo que pasa del superávit a la recesión. Así de bravo es. Nadie se imaginó que ese líquido con el que andaban los carros automáticamente un día se iba a cuatruplicar, casi más aún, y que usted iba a tener que pagar por lo que antes le salía casi que regalado. Inclusive hubo una conversación con las siete hermanitas y los árabes dijeron, bueno, la OPEP dijo, vamos a subir el petróleo. No, pero espere, que yo voy a consultar aquí con mis casas matrices a ver si me... No, es que lo vamos a subir y a ver. Y lo subieron. Y empieza. Ahora, ¿qué significa un embargo petrolero? Un embargo petrolero significa una subida de precios del barril del tamaño que esto fue.
implica que ya usted no puede prender un automóvil de esos porque le va a costar un salario mínimo. Ya no era, usted no podía pasar por la novia en el sedán azul, ni podía pasar en el Chevrolet convertible ni nada, porque eso ya no hay quien lo prenda. Entonces esas gigantescas lanchas que caracterizaron la era de la industrialización de la posguerra norteamericana, ahora van a engrosar los cementerios de carros, porque no hay quien prenda aquello. Entonces los Cadillacs y todo eso ya no se puede impresionar a la novia. Toca empezar a sacar carritos pequeños, compactos, que vayan a producir, que consuman poca gasolina, porque la gasolina se vuelve un don preciado. Entonces, ¿quiénes hacen carritos compactos, pequeños, que consuman poca gasolina? Los japoneses, la Subaru. Entonces empiezan a competir en el mercado sobre automóviles que tengan un poco consumo de petróleo y van desplazando la gran prosperidad del auge de la industria automotriz, que había sido el sector punta del despegue de Norteamérica durante, de Estados Unidos, durante la posguerra, y que había caracterizado pues la pujanza de la sociedad industrial y había generado un empleo impresionante en Detroit y todo eso. Entonces empieza a reducirse todo. Los cantantes no pueden sacar sino grandes éxitos porque los acetatos son hechos de material del petróleo. Entonces usted no podía arriesgarse con nuevas creaciones porque cada acetato empezaba a costar un poquito, una cantidad más. Entonces se restringe en ese momento la producción discográfica de música. Por eso también el asfalto es petróleo. Bueno, lo que usted quiera, y a nivel de la industria petroquímica, pues imagínese lo que son el querosene, la gasolina misma, todo el sector petroquímico queda pero absolutamente embargado con la crisis energética, y empieza a existir una conciencia de escasez de recursos. La sociedad industrial norteamericana había desarrollado un nivel de abundancia y de consumo que pensaba que eso todo era eterno y todo iba a ser para siempre. Como el petróleo era tan barato, pues nunca le ocurrió que por eso iban a pagar. De aquí en adelante la consigna de la OPEP es: la era del petróleo barato se acabó, señores, y se los estamos comunicando. Y el impacto es brutal sobre la sociedad industrial. Tanto que de ahí en adelante van a pensar que la geopolítica de esa región la van a tener que volver a intervenir, porque no pueden estar permanentemente al vaivén de un embargo petrolero. Y aquí se fraguan las más profundas intenciones geopolíticas de cuanto pase, pasara y pasa en el Medio Oriente. La llave sobre el petróleo, eso es la clave de todo. De eso se trata todo, y por eso van todos. Entonces, el pulso histórico por esto es la existencia o la desaparición de los pueblos árabes en la historia, porque ellos no tienen nada más. Ellos no tienen industria, ellos no tienen agricultura porque son desiertos, ellos no tienen sino petróleo. Si no controlan eso, no controlan nada. Y en el momento en que pierdan el control sobre alguno de los recursos que ya han logrado nacionalizar, ahí quedan otra vez en de espaldas al sol de la historia por tanto tiempo como habrían venido en la primera parte del siglo XX. Entonces, resulta que ahí se hace toda la presión del petróleo, y es cuando surge el enriquecimiento de las rentas petroleras, y aparecen estos jeques que van y se compran Occidente, y van y se compran Harrods, la tienda más lujosa y más tradicional de Londres, y empiezan a llevarse Rolls Royce, pero M10, y empiezan a llevárselo todo para Arabia Saudita. Y resulta que esos Rolls Royce llegaban a los puertos, pero no había carreteras de los puertos a Riyad, porque no se había construido un sistema vial, porque no se necesitaba. Entonces se pudren en la arena los Rolls Royce, corroídos por el desierto, con sus gigantescos costos, y empieza la era de los Rolex y la feria del consumo, y los venezolanos se vuelven locos y se llaman el tabarato. ¿Cuánto vale eso? Tabarato, dame dos. Y entonces le dicen los tabarato, porque se suben los precios del petróleo y empieza a entrar billete, pero en grandes cantidades, en sociedades que habían estado excluidas durante mucho tiempo de sus propios recursos. Entonces esto va a generar un boom
absolutamente impresionante de consumo en los países árabes. Entonces esos pueblos ya no van a ser trabajadores, sino que los trabajadores ahora van a ser palestinos, ahora van a ser pakistaníes, ahora van a ser de los países que no tienen petróleo, porque en los países que tienen petróleo la renta petrolera va a ser tan impresionante que la gente local va a poder vivir fresca de las puras rentas. Y entonces es cuando Qatar, Bahrein, los Emiratos Árabes van a convertirse, digamos, en todos estos puertos donde usted se sienta a ver brotar el petróleo. Es digamos como la toda una un mundo que se va a crear alrededor de eso, que todavía persiste en la medida que todavía tienen los controles. Ahora, lo más curioso es que los que más duro van a presionar la crisis energética son los más tradicionales aliados de los Estados Unidos, que eran en ese momento el Chad, Irán, y Arabia Saudita y Kuwait. Ellos son los que van a presionar más duro. La Guerra Fría está metida en la región de todas maneras. Unos son prosoviéticos, otros son pronorteamericanos. Hay unos proyectos árabes de corte socialista, que son los proyectos nacionalistas. Eso es un proyecto Baas, se llame como se llame, porque son cada país se llama distinto, pero es Baas. Y ahí es cuando van a surgir las figuras como las de Gaddafi, con la nacionalización del petróleo y la repartición de los recursos dentro de la sociedad libia. Y ahí va a surgir, digamos, de ahí surge una cantidad de tendencias políticas muchas veces contradictorias al interior de los países árabes, pero que a la hora del té están de acuerdo en el petróleo. En eso, digamos, se logran poner de acuerdo por primera vez y empieza el boom, y empieza esta gente a tener todas las rentas que nunca tuvieron sobre el petróleo que nunca controlaron. Entonces las siete hermanitas dijeron, bueno, pero esto se puede componer. Si nosotros especulamos con el precio del petróleo, esto se puede poner chévere. Entonces las llamaron los países de origen, Inglaterra, Holanda, Estados Unidos, y cogieron a las siete hermanitas, a la Shell, a la Gulf, a todas estas, y a la Exxon, y dijeron, no, usted no puede especular sobre los intereses nacionales. Usted no puede empezar a sacar ganancia de la desgracia de la sociedad industrial, porque usted es hija de la sociedad industrial, y usted de todas maneras, por muy multinacional que sea, tiene una casa matriz del país de donde usted viene, así que pilas con eso. Por dicho, les hacen un llamado de razón de Estado a las compañías petroleras, a las siete hermanitas, para que no hayan fiestas y ferias con la subida de los precios del petróleo que hubieran podido aprovechar y querían aprovechar en ese momento. Entonces, en ese momento es una situación muy álgida, y cuando se está dando toda esta presión histórica por los precios del petróleo, simultáneamente a esto es que va a estallar la guerra del Yom Kippur. Entonces la guerra del Yom Kippur tiene una característica que no tiene ninguna otra de las muchas guerras que hemos visto entre los árabes y los israelíes, y es precisamente la presencia del petróleo como factor de presión, que eso antes no lo tenía. Entonces es que las dos cosas suceden parejitas, porque la subida grande de los precios es el 8 de octubre y la guerra es el 6 de octubre, son con dos días de diferencia. Entonces cuando en el momento en que se está presentando todo esto es que se va a dar el gran ataque, y ese gran ataque va a cambiar la correlación de fuerzas que hasta entonces había existido en las guerras en la zona, y se da en la tarde en que se estaba celebrando el recogimiento del Yom Kippur. Hemos hablado de cómo en el momento en que Moisés fue a recibir las tablas de la ley y se va a crear toda la parte mosaica de la religión judía, que es tan fundamental, cuando está hablando con Yahvé en la zarza ardiente, en ese momento el pueblo de Israel, cuando está atravesando el desierto, se vuelven locos, se emparrandan y se enrumban y se dedican a rendirle culto a un becerro de oro. La religión judía, tanto como la árabe, prohíben las imágenes, las consideran profanación. Entonces, el rendir culto a un becerro de oro es traicionar a Yahvé, cuyo pacto sagrado caracteriza la relación de la religión entre los judíos y su fe, y Yahvé, mejor dicho, es lo que los hace a ellos judíos. Entonces,
Yahvé se pone furioso, y Moisés se pone furioso, y Moisés, mejor dicho, destruye las tablas y toca volver a hacer otras. Bueno, en ese momento, y el pueblo de Israel, el pueblo judío, siente un profundo arrepentimiento por haber dado la espalda a su fe durante el momento en que se estaba forjando la esencia de la misma, que eran las tablas de la ley. Ese arrepentimiento los lleva a un recogimiento, a un estado de recogimiento que se llama expiación. La palabra hebrea para expiación es Yom Kippur. Cuando están en la fiesta del Yom Kippur, las fiestas judías son muy importantes, porque como ellos duraron 2000 años en el exilio y tuvieron que llevar la religión en el cuerpo, en el alma, en el corazón, la celebración de sus fiestas fue durante 2000 años su único territorio, porque no tenían un espacio físico donde habitar. Entonces, esta ceremonia, es todas estas ceremonias muy importantes, la Pascua para celebrar la salida de Egipto, y entonces que es cuando comen el matzah, que es lo que corresponde, digamos, en los calendarios corresponde con la Semana Santa de los cristianos, es en ese momento los judíos están en la Pascua. La fiesta del Yom Kippur, que es la expiación de este momento en que incurrieron en la idolatría al becerro de oro. Todas estas fiestas, la fiesta de Hanukkah, que es cuando el aceite se multiplicó después de del triunfo de la rebelión macabea, el Rosh Hashanah, todas las fiestas judías son muy importantes y aglutinan y recogen a los judíos en todas partes. Para los árabes, el ayuno del Ramadán, que coincidía con esta época del Yom Kippur, es también uno de los pilares del Islam, de los 5 pilares del Islam. Entonces, cuando estaban los judíos celebrando la fiesta del Yom Kippur, la fiesta de la expiación, que es una, digamos, de las más importantes, dentro de todo lo importante que es su ritualidad para ellos como cultura, eran las 2 de la tarde del 6 de octubre de 1973, y ellos estaban recogidos en el ayuno y en la meditación de la fiesta del Yom Kippur. En ese momento, varios miles de soldados egipcios con una artillería, misiles, morteros, atravesaron el canal de Suez y la línea israelí que se llamaba Barlev. Atravesaron la línea de Barlev, que era la demarcación de donde estaba empezando, donde empezaba en ese momento el territorio de Israel, teniendo en cuenta que aquí ya el Sinaí ha sido tomado por los israelíes en la crisis del canal de Suez en 1956. Se tomaron el Sinaí y establecieron una línea que se llamaba Barlev, la línea de Barlev. Entonces los egipcios cruzan el canal de Suez, atraviesan la línea de Barlev y empiezan a atravesar la franja de agua con balsas de goma, atravesando para el otro lado, y mientras tanto, simultáneamente, Siria está atacando los altos del Golán, y se produce un ataque árabe fulminante, y aquí empiezan las guerras de misiles. Esta es la primera guerra electrónica. Es la primera guerra donde empiezan a darse, como son las guerras hoy, que son con misiles. Esas armas que vemos hoy por primera vez se ven en la guerra del Yom Kippur, y este ataque es fulminante, coge por sorpresa a los israelíes y les asesta un golpe militar durísimo por primera vez. Entonces ellos van a reaccionar, pero es que los cogen, mejor dicho, fuera de base, y ellos van a reaccionar a toda, y más adelante lo que van a hacer es contrarrestar, como tienen todo ese poderío aéreo que es el que va a caracterizar el ataque. Entonces lo que van a hacer más adelante los israelíes cuando respondan al ataque es lanzar operaciones comando a tierra, que ataquen esos cohetes y esos misiles en tierra en las bases, porque atacarlos desde el aire es muy difícil, no tienen en ese momento cómo. Entonces la manera como van a responder, porque como eran tan poderosos esos cohetes, entonces los árabes en un momento dado van a pensar que no tienen que cuidarlos en tierra, no se imaginan que va a haber una operación comando para eso. Va a haber una operación comando para eso y va a destruir un poco esos misiles antes de que los manden a volar. Entonces, en ese momento va a haber, digamos, en un principio van a ganar los árabes fulminantemente el ataque, pues porque son los que lo producen, y luego
los judíos se ponen rápidamente se ponen las pilas, hacen el ataque comando, y esto va a llegar a una situación de empate por primera vez. La condición de los árabes era que no se retiraban de los sitios que estaban atacando hasta tanto Israel no devolviera a Palestina los territorios ocupados: Altos del Golán, Franja de Gaza, margen occidental del río Jordán, Cisjordania. Entonces, en tanto no devolvieran los territorios tomados en 1967. Porque, ¿qué es lo que pasa con cada una de las guerras que se han venido presentando entre los árabes y los judíos? Cada guerra agrava más el problema. O sea, las guerras no solucionan nada, pero en cambio sí ponen las cosas cada vez más graves y más graves. Entonces, la del 48 fue grave, la del 56 fue complicada, la del 67 ya deja esto en un término de no retorno. Entonces, y ahorita viene el otro round. Acuérdense que ellos tienen guerrotas, que es cuando se matan todos, y guerritas, que es como se matan todos los días. Sí, así digamos, normalito por la calle. Pero entonces hay veces se ponen de acuerdo para matarse muchos y al tiempo y con entusiasmo. Esas son los grandes rounds. ¿Sí? Entonces este es un round tremendo, el de Yom Kippur. Por primera vez, a diferencia de las otras guerras, los árabes tienen un instrumento con el cual pueden presionar duro. Tienen el petróleo. Y esto pasa a dos días de la super subida de los precios del petróleo, que deja a la sociedad industrial completamente desarmada, digamos, sorprendida y aterrada. Esto cambia la economía, cambia el orden de precios, enloquece todo. Mejor dicho, las transformaciones que va a tener la crisis energética van a determinar la economía, la geopolítica, la idea de la racionalización de los recursos, van a determinar la mentalidad durante mucho tiempo, lo que va a ser, la crisis energética. Mejor dicho, tanto, que una vez unos gringos hicieron un estudio sobre cómo sería la sociedad norteamericana en la década de los 70, conservando los patrones, mejor dicho, haciendo la proyección sobre lo que había pasado en los 60. Y contemplaron absolutamente todo lo que usted quiera, lo que iba a pasar, los malos pensamientos, los buenos, todo. Cuando entregaron su estudio bonito, no habían tenido en cuenta un factor que no era previsible para nadie y que hacía que el estudio, tal y cual se hiciera, se tuviera que botar a la caneca: la crisis energética. Eso lo cambió todo. Todo lo cambió. Eso cambia el signo del paréntesis. La crisis energética abre una nueva era. Entonces, aquí ya los árabes tienen un instrumento de negociación que antes no tenían. Esta guerra va a tablas. Esto no va a ser una derrota fulminante como la del 67. Esto va a tablas. Porque además, la Guerra Fría necesita que los árabes y los judíos se maten, porque se nutre de los conflictos. Necesita los conflictos para justificar su presencia, las armas que vende. Bueno, es un negociazo tremendo los conflictos durante la Guerra Fría, que los necesitaba. Entonces dice, se necesita que se maten para mantener toda la maquinaria bélica produciendo billete a lo bien. Pero no que se nos vayan a matar más de la cuenta, porque si esto se me expande y el petróleo está de por medio, tampoco, o sea, que me maten, pero tampoco que se entusiasmen mucho. Entonces, en ese momento, hay, digamos, como un consenso internacional para terminar la guerra, porque eso puede pasar a muy mayores, y la Guerra Fría necesita conflictos, digamos, permanentes, pero de un nivel de intensidad controlable. Nada que se nos vaya a salir de las manos. Y la guerra del Yom Kippur iba a salirse de las manos de todo el mundo. Entonces, estamos en un momento en que hay una enemistad a muerte y no se reconoce el Estado de Israel, y no se reconoce, y todos los proyectos árabes parten de la base del desconocimiento del Estado de Israel. Ahora, todo esto se forjó desde el momento en que el Estado de Israel se crea, y no se acepta la partición, no se acepta convivir con la gente que llega después de todo ese sufrimiento tan bravo. Empiezan los ataques y los odios se van exacerbando cada vez más. Sí, bueno, después vamos a ver todo lo que son los acuerdos de paz, pero si en algún momento llegan a algún tipo de acuerdo, les tocaría proponer algo como lo que pudo haber sido la partición cuando se creó el Estado de Israel, pero en esa época tenían unas ventajas históricas que ya no tienen.
Pero el asunto es que las guerras fueron exacerbando los odios y haciéndolos cada vez más intensos y más terribles. Y aquí hay un instrumento de presión muy poderoso. Entonces, por eso es que no se puede entender la guerra del Yom Kippur sin la crisis energética y la condición de retiro de los territorios era que se le devolvieran a Palestina los territorios que habían sido ocupados en la guerra del 67. Por esto es una continuidad macabramente novelesca, guerra tras guerra, reanudando los odios. Entonces, finalmente dicen, bueno, no, vámonos para tablas, porque tampoco no. Mejor dicho, esto ya se puede poner, es muy áspero, porque con el petróleo de por medio están jugando con los recursos de la sociedad industrial. Pero queda sentado el precedente, a pesar de que no hay una clara victoria de ninguno de los dos bandos, que ahora y de aquí en adelante los árabes cuentan con un instrumento de negociación y de presión histórica con el que antes no poseían, el petróleo. Esa es la primera crisis energética y está ligada totalmente a la guerra del Yom Kippur. Entonces, de ahí en adelante cambia la correlación de fuerzas en la geopolítica mundial entre el belicismo de los árabes y el belicismo de los judíos, porque ya ambos poseen, digamos, Israel posee toda la ayuda de Estados Unidos y el apoyo de Estados Unidos, pero ahora los árabes poseen el petróleo y esto pone las cosas de otra manera. Entonces, esa es la primera, digamos, es la primera de las grandes embargos del petróleo. Y es la cuarta guerra árabe-israelí. Y suceden totalmente, digamos, interconectadas. Ahora, Palestina siempre es un pretexto, pero a la hora del té no le cumplieron porque esta guerra terminó en tablas, entonces los territorios tampoco los devolvieron en esa ocasión y no los han devuelto. Eso todavía no, digamos, ahí no se arregló el caminado para Palestina. Se planteó como una solución histórica y como una exigencia. Y muchas veces Palestina ha sido una exigencia para que diferentes conflictos se puedan resolver, pero nunca, nunca se ha concretado. Palestina todavía no tiene resuelta su situación en la historia. Este fue un momento en que estuvo muy cerca, en que una presión histórica muy fuerte le daba un chance, pero Palestina aún aguarda una solución histórica a su problema por el mundo y las cosas se pondrían para los palestinos infinitamente peores de aquí en adelante, mucho más graves de lo que ya han sido. Entonces, ¿cómo quedamos? Palestina quedó en veremos. El poder del petróleo quedó claro, los territorios no se desocuparon, se inició la era de la guerra electrónica. El pulso entre los árabes y los israelíes llegó a un nivel de confrontación, digamos, de igual a igual, que no se había presentado en ninguno de los cuatro conflictos anteriores. Y el mundo, la sociedad industrial sintió en ese momento lo que significa la fuerza de la presión del petróleo. Entonces, la siguiente vez que viene una crisis energética va a ser en el momento en que el ayatolá Khomeini suba al trono de Irán, la revolución fundamentalista islámica iraní del ayatolá Khomeini. El ayatolá Khomeini estuvo refugiado en Karbala, en Irak, durante mucho tiempo hasta que Hussein hizo pactos con Occidente, y en esos pactos con Occidente expulsó al ayatolá. El tipo se fue para París y continuó con el exilio en París, pero fueron aliados. Hussein ha sido aliado de los iraquíes, de los iraníes, aliado de los occidentales, ha hecho pactos con unos y ha hecho pactos con otros. Entonces, resulta que desde el punto de vista religioso, la llegada del ayatolá Khomeini al trono de Irán, porque es que hay, digamos, la modernización del Shah, todo el proceso de modernización del Shah fue sumamente violento sobre el pueblo iraní, porque se sintieron que sus costumbres estaban siendo violentadas. Un pueblo que tiene unas tradiciones tan profundas y que tiene, y la fe chiita es tan arraigada, si lo obligan a comportarse de otra manera, mejor dicho, la prohibición del velo es tan bravo como la obligación de usarlo. Porque cuando a usted le prohíben eso, le prohíben cosas que son demasiado esenciales a su cultura.
Entonces, la modernización del Cha, el Cha ha creado además toda una, ha creado toda una aureola, y había hecho una fiesta para celebrar los 2500 años del Imperio Persa, pero un fiestonón, y había invitado pues a la reina Isabel, le había invitado 14 jefes de estado, 16 jeques árabes, había echado el mundo por la ventana en Persépolis, había traído la comida de Maxim, los franceses eran los que estaban atendiendo a todo el mundo, razón por la cual Pompidou, en ese momento presidente de Francia, dijo que él no iba, porque sino que lo tratarían como el jefe de meseros, pues porque estaba todo Maxim ahí sirviendo la cosa. Y entonces hizo una fiesta absolutamente espectacular. Moricho, como así como diría Rubén Darío, viste el rey ropas brillantes y luego hace desfilar 400 elefantes a la orilla de la mar. Entonces Moricho, no, botó la casa por la ventana. Al pueblo iraní eso le dolió mucho, porque era un acto de fantochería, de reivindicación, porque además invocó de a la figura de Darío para sentirse descendiente de Darío. Y no, mire, este man la que montó. Y en ese momento el pueblo había pasado una época de penalidades y tampoco se sintió invitado a una celebración que era respecto de su cultura, porque los persas son ellos. Eso ofendió muchísimo, muchísimo al pueblo iraní, y sintieron que estaban en manos de un tipo que no tenía ningún tipo de amor por su pueblo, y lo que estaba haciendo era una exhibición acerca de su propio poderío, y lo que le interesaba era Occidente. La represión del Cha, el tipo tenía un ejército que se llamaba la Sabak, y eran unos salvajes, y el nivel de represión va a ser durísimo, y en una ocasión va a matar a 150 chiitas por las calles, y el ayatolá va a empezar a pedir lo que va a ser la rebelión, y entonces empieza a gestarse la revolución islámica, y la revolución islámica tiene que ver con que los chiitas han estado excluidos del trono del Islam desde el momento en que Fátima y Alí son asesinados, y desde el momento en que la descendencia del profeta a través de Fátima y Alí y a través de sus hijos Hassan y Hussein, que son los que están enterrados en las ciudades sagradas de Nayaf y de Karbala, son asesinados, y entonces son los cinco califas sunitas los que van a administrar el mundo del Islam, los omeyas de Damasco y posteriormente los abasíes de Bagdad. En ese momento, cuando el Islam nace como una religión mundial desde los omeyas, desde Damasco, desde los sunitas y no desde los chiitas han estado esperando desde el siglo X el día que llegue el verdadero descendiente del trono del profeta. La chía significa el seguidor, y hay una parte de los chiitas que cree que hay 12 imanes, que son como, digamos, como algo así como los profetas de los judíos, por decir algo, y que hay un 12º imán que vendría como un ungido, como un Mahdi, como una especie de Mesías, y hay quienes ven en el ayatolá Khomeini a ese tipo, al 12º imán. Entonces, lo que se está cocinando en Irán es una cosa que el mundo no va a comprender, porque como en esa época el único criterio de interpretación del mundo era comunismo, capitalismo, enfrentamiento este-oeste y guerra fría, todo lo que no se pudiera traducir en términos de modelos económicos o de modelos ideológicos bipolares no era comprensible en modo alguno. Entonces la gente simplemente no entendía de qué se trataba aquello. Entonces, cuando estamos en ese momento es cuando el ayatolá ya empieza la lucha contra el Cha, manifestaciones de 1 millón de personas contra el Cha, la policía matando gente, pero matando gente. Un día mataron 700 personas desarmadas con túnicas blancas, eso en vivo y en directo, eso se vio en los noticieros, cómo estaban matando la gente, las torturas, todo lo que pasó con, digamos, el nivel de represión del Cha, de corrupción, de despilfarro. Y la renta petrolera enriqueció más su ambición personal, pero el pueblo iraní no se beneficiaba de la renta petrolera. El ayatolá, desde París, pide la huelga sobre el petróleo. Y la huelga sobre el petróleo va a dar otro embargo durísimo, un embargo de Irán, con sus 6 millones de barriles de petróleo diarios de producción, es una cosa serísima. Entonces, la revolución islámica iraní
lleva a otro gran embargo de petróleo y la sociedad industrial vuelve a tambalear. Estamos en el 79 y eso, digamos, esto va a dar, va a cimbronear los cimientos del régimen, va a tambalear la sociedad industrial otra vez y va a llevar finalmente al poder al Ayatollah Khomeini. Entonces Occidente le va a coger una terronera a un embargo petrolero, el fantasma les queda zumbando. Los Estados Unidos sienten que tienen que ya no tienen reservas, mejor dicho que tienen que empezar a gastar sus reservas ya y que no van a tener, porque ellos sí tienen reservas de petróleo, pero no las piensan gastar porque es como una garantía histórica. Entonces sienten que ahorita van a empezar a gastarlas, tienen que empezar la exploración en todas partes, en Alaska, entonces ahí es cuando se empieza a buscar petróleo en todos lados, a ver si se puede de alguna manera contrarrestar el poder que sobre el petróleo está teniendo el Medio Oriente. Entonces, esa revolución islámica para ellos significa un problema religioso del siglo X, pero como está el petróleo de por medio y hay un embargo petrolero que se va a producir, una huelga petrolera durísima, entonces van a intentar desde el momento mismo en que sube la revolución islámica, van a intentar desestabilizarla, porque ahí los países árabes van a sentir que los chiitas en el trono de Irán, siendo el país donde los chiitas son mayoría, ponen en peligro la estabilidad política de todos los demás países, porque los demás países son sunitas. Y además, en ese momento, Hussein había matado una cantidad de chiitas de una manera terrible, y eso tenía enloquecidos de la rabia a los iraníes, porque acuérdese que como en Irak la mayoría de gente también es chiita, en la medida en que es chiita, ellos dependen de los mulás y de los ayatolás de Irán, aunque vivan en Irak y aunque sean árabes por ser iraquíes, mientras que los persas no son árabes, ellos son persas, pero comparten una misma fe, que es la fe chiita. Entonces la idea de que una rebelión chiita estallara en cada uno de los países árabes, fundamentada y originada en Irán, les paraba los pelos a todos. El carácter antioccidental de la revolución islámica, que es una reacción a la modernización forzosa del Shah y a la venta del país a los intereses occidentales y a la manera como eso se había convertido en una especie de, digamos, de campo occidental de entretención, pues así como person entertainment, ¿sí? A ellos eso los ofendía muchísimo. Entonces tiene un carácter absolutamente antioccidental. Entonces los occidentales consideran que ese carácter la va a hacer una enemiga muy seria de Occidente, y unos y otros están fraguando alrededor de las posturas religiosas y políticas, pero sobre todo por el control de petróleo, lo que sería el siguiente conflicto, la guerra Irán-Irak, que es donde la figura de Hussein se va a hacer muy poderosa y va a ser armada por todas las potencias occidentales y va a ser armada por los árabes para entrar en conflicto contra Irán. Y ese es otro de los rounds de todos estos conflictos que tienen de telón de fondo el petróleo. Entonces, lo que va a pasar con esa guerra y simultáneamente por qué rumbo coge Palestina y Líbano, sus propios conflictos y cómo se relacionan todas estas cosas en la complejidad de este increíble escenario geopolítico, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde las producciones de petróleo embargadas por primera vez, la era del petróleo barato se ha acabado. Desde la OPEP, desde todos los pactos, el sueño de los venezolanos, la ley de los hidrocarburos, los jeques comprando Harrods, los Rolls Royce pudriéndose en las arenas de Arabia Saudita, el vuelco mundial de la crisis energética, en la narración de Ana Uribe, en la producción César Moreno, y para ustedes, feliz domingo.